En esta casa se halla confinado desde 1982 un músico y persona excepcional. Su nombre, Ifnus Rossi. Su pecado, tocar mejor que sus hermanos. Este músico capaz de improvisar con el fagot con un virtuosismo mayor que Coltrane vive encerrado en un pequeño cubículo rodeado de un magnífico Belén que ha creado él con sus manos. Yo cuando vi el percal ya dije, pues yo me pondré a hacer algo creativo porque si no me dejan tocar el fagot, pues tendré que hacer algo. Y entonces me puse a hacer los pesebres estos, que los hago yo con mis propias manos y los hago todo el año, da igual si es Navidad o no. Yo los pongo aquí y la gente los ve desde la calle. No saben que yo soy fagotista de jazz, no. Ellos ven el pesebre y piensan, mira, un pesebre, todo el año es Navidad, qué bonito. Pero bueno, yo aquí estoy, mira, encerrado. Tengo que ir al lavabo aquí arriba, en una tapa. Aquí es donde yo puedo hacer mis necesidades. Pero el resto del tiempo me lo paso aquí entre esta cosa y la pared. Y diréis, ¿y cómo llevas esto de estar encerrado aquí y dejar la música? Yo no se lo echo en cara a mis hermanos porque ya sé que el mundo del jazz es muy difícil y en mí tenían un rival muy fuerte porque nunca me ha costado improvisar sobre ningún cambio de acordes, siempre no tengo límites de velocidad, mi sonido es brillante siempre, tengo ideas constantemente, o sea, era demasiado para ellos y dijeron, hay que confinar a Ifnus. Y mira, yo les perdono, ¿eh? Porque al fin y al cabo, ¿qué es la música? Yo, con esto de los San José de broma y los niños Jesús y los esto, pues me lo paso bien y también es una forma de expresión artística. Claro que diréis que ¿por qué no tocas el fagot aquí? Bueno, porque no me cabe, porque no, el fagot es un instrumento que precisa espacio y aquí no me cabe. Hay esta cosa aquí que me impide hacer ningún gesto con el fagot. Entonces, mira, se acabó. Pero tengo esta parte de aquí que me gusta, que puedo poner y cambiar las figuritas a mi antojo. Y bueno, cada año es distinto el Belén, porque por ejemplo, hoy he puesto unos patos que se mueven, pero otras veces es un cagané. Todo tiene movimiento, es un constante movimiento, es como la vida misma. No hay ningún elemento que esté quieto, todo tiene movimiento. Es como un pequeño universo que es un símbolo del Belén de la Navidad. Y, no sé, me gusta, no sé. Yo perdono a mis hermanos. A mí la música me suda la polla, no me gusta, ya me da igual. Ya ni escucho música, yo solo veo los pesebres y me interesa el niño Jesús, la Virgen y Dios. Todo lo que signifique Navidad cristiana, porque soy cristiano, no soy de otra religión que la cristiana y estoy...